cuerpo, más su brazo nos ha cortado para salvar las almas. Aquellos que no tienen, no quieren nada con él, va a escuchar a aquellos que quieren con Jesús, aquellos que quieren de la salvación, quieren a Jesucristo, solo que Dios va a escuchar. Así que póngase de pie y vamos a orar un segundito, que bendice la palabra del Señor, póngase de pie y vamos a orar, a pedir al Señor por las bendiciones que Él tiene para hoy, para nosotros también. Que Dios los bendiga. En tu rostro, oremos, amado Dios, gracias por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Bendice este ministerio, Padre, que está predicando tu palabra en la internet, está llevando el mensaje tuyo, Padre, de salvación a la juventud y todo aquel que quiera escuchar esta palabra y venga al encuentro con Jesucristo, Jesús lo va a alcanzar a través de que tú escuches, a través de que tú prestes atención a esta palabra. Gracias te damos, Jesucristo, por tu palabra, porque es libertadora. Tu palabra, Padre amado, hace libre al impío, Padre amado, y lo trae al conocimiento tuyo. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra. En esta tarde, pues Dios les bendiga. El Señor ha sido bueno con nosotros porque nos ha concedido este campo de fútbol antes de lo que estaba previsto. Eso lo recordamos para que vean que Dios se está moviendo en este ministerio y que estamos llevando muchas bendiciones y que hoy ya somos 14 equipos y vamos a tener todos estos sábados donde vamos a estar predicando el Evangelio de Jesús, vamos a estar llevando la palabra, y aquellos que todavía no conocen a Jesús lo pueden conocer a través de este mensaje. Hoy estamos compartiendo la palabra del Señor en Isaías 59, versículo 1, para que usted se lo memorice y lo lea en su casa o lo lea en el teléfono, que él lo puede ver. Hoy ya tenemos esta tecnología que en el teléfono ya tenemos la Biblia. Y qué bueno que así es, ¿verdad? Ahora, recordándole, ¿verdad?, que Dios está haciendo grandes cosas con todos nosotros y con mucha gente. Estamos orando por cada uno de ustedes, estamos intercediendo para que Dios le bendiga, para que Dios lo levante, para que Dios haga grandes cosas con cada uno de ustedes y también con nosotros. Así que qué bueno es acercarnos a Cristo, qué bueno que estos tiempos que están ahorita y que ahorita, pues, qué bueno que usted pueda entender que hay un Dios que le ama, hay un Cristo que pagó el precio por nosotros y que vienen tiempos terribles. Van a venir tiempos donde ahorita tenemos este vientecito nada más, pero van a ser tornados, van a ser vientos más fuertes todavía, que van a destruir casas y van a tumbar techos y quién sabe qué tantas cosas pueden suceder. ¿Por qué? Porque todo está cambiando, porque Jesús pronto viene. ¿Bien? Entonces, tenemos que acercarnos a Él, porque esto no va a ir de bien en bien, sino que va a ir de peor en peor. Se va a poner más dura la cosa. El país ahorita está jugando la presidencia de los Estados Unidos, estamos viendo a ver quién es, si es este hombre, pues imagínense la vida que vamos a llevar y el tormento que nos va a dar ese hombre, ¿amén? Pero tenemos que reconocer que viene el anticristo, viene el Antichrist, y el Antichrist ya viene. Así que es el primero que se va a presentar, es el anticristo, que va a gobernar a todo y que va a hacer todas las barbaridades, y este hombre da una señal de que parece ser que ahí viene ya. Y imagínense, lo que va a suceder, usted va a tener que ser marcado, va a tener que tener un chip para poder comprar, porque esta persona no lo va a dejar. Que haga libremente como estamos ahorita, no va a suceder. Va a haber ese asunto ahí, va a tener ese problemón, y es algo que nos va a obligar a todos. Pero Jesucristo es nuestra salvación. Si te acercas a Jesús, tienes la protección, tienes la aseguranza, tienes todo. ¿Está conmigo? Entonces, hay que acercarnos a Dios y que esa palabra que estamos predicando en este campo de fútbol, miren, la vía pública, aprovechenla, porque estas son las bendiciones que Dios nos está dando, la oportunidad que Dios está otorgando a todos nosotros. A todo aquel que se acerca a Jesús, otorga a Dios esta bendición, esta esperanza, un consuelo, porque van a venir tiempos también. ¿Está conmigo? Y esperemos que esta palabra que hemos dado, este mensaje que te hemos dado hoy, te sirva de reflexión, puedas entender que solo Dios nos ama y que Él es el que ha pagado el precio por todos nosotros. En esa cruz Jesús lo pagó. Y una cosa que yo le compartí a los jóvenes en la mañana,
hace rato que le predicaba a los que tuvieron que ir, les daban el mensaje de salvación, le daban el mensaje de Cristo y le decían que el mejor regalo que todo ser humano puede recibir es a Jesús. ¿Verdad que sí? El 14 de febrero hubieron regalos y que el amor y que sabe que tantas cosas, pero el amor de Dios es por siempre, ¿te das cuenta? Y el regalo de Dios hacia nosotros, hacia toda la humanidad, fue Jesús. ¿Verdad que sí, jóvenes? De este lado. Fue Jesucristo, ¿verdad que sí? Y ese es el mejor regalo. Yo le compartía que tú puedes regalar una pluma, un camisete, qué sé yo, un traje o lo que sea. Pero el mejor regalo que hemos recibido sigue siendo Dios. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a orar para que se haya pedido este lugar para más nunca de la presencia del Señor. Y agradecemos a Jesús por las almas que se han convertido, la gente que nos sigue viendo a través de la internet, sigue sintonizando Christian Soccer League. Te recomendamos que sigas viéndonos y que te suscribas al canal de Christian Soccer League para que tú puedas recibir más bendiciones de este ministerio. Si sientes apoyar Christian Soccer League, apoya el ministerio de aquí de la ciudad del Paso. Necesitamos del apoyo de ustedes para poder llevar a cabo todo esto que se lleva a cabo en los campos de fútbol. Nos den una ayuda para seguir para adelante. Si se siente bendecir este ministerio, hágalo para la gloria de Dios y bendiga el ministerio de Christian Soccer League Fútbol en la ciudad del Paso, ¿verdad? Una liga cristiana que está llevando el Evangelio de Jesús, llevando la palabra del Señor en estos campos. Así que en esta tarde, pues Dios bendiga a todos los que nos sintonizan. God bless you. Y Dios te bendiga y te da la bendición sobre tu vida. Y gracias por escucharnos y sintonizando siempre. Acuérdate que hay un Cristo que te ama, un Jesús que pagó el precio grande por ti. Amén. Entonces vamos a orar, mi hijo. Vamos a orar. Hemos terminado con el programa de grabando. Ahora vamos a orar. ¿Quieres oír su rostro? Pide su rostro cada quien y vamos a orar. Oremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por la vida, por todo lo que nos da y por todo lo que